Ya salió Rebel Moon parte 2, esta historia que cierra la historia que creó Zack Snyder y que nos aventura a una space opera completamente diferente y rara. Y pues en esta ocasión yo te voy a recomendar unos libros que te pueden gustar si te gustó Rebel Moon. Queridos androides, mi nombre es Yerikan de Boy Meets Books. Espero se le estén pasando súper bien. Yo me siento de lo mejor. Y pues, empecemos con las recomendaciones. Yo en esta ocasión sí ya quiero empezar de tajo porque aquí nos vamos. Voy a tratar de explicar un poquito el por qué debes leer el libro que te voy a presentar si te gustó Rebel Moon. Y pues, vamos a empezar con el primero. La primera recomendación que te traigo es Hyperion de Dan Simmons. Y tú dirás, Yaril, ¿por qué recomiendas Hyperion de Dan Simmons si me gustó Rebel Moon? Bueno, porque este es un universo que mezcla muchas cosas. A veces puede ser fantasía, a veces puede ser ciencia ficción, y sobre todo si es ciencia ficción, es una space opera, pero también hay mezclas como el horror y el thriller. O sea, está muy bien campechaneado. La verdad, no se siente extraño que este hombre mezclara algunas cosas. Y me gusta porque hace que esto se haga rico, se haga más rico este universo y sea algo que sea un mundo bien construido. O sea, no se siente nada inorgánico. Y justamente eso es lo que nos trata de traer Zack Snyder con su saga Rebel Moon. Si te gustó un mundo así vasto, que sí literalmente tiene mitología, pues Hyperion de Dan Simmons. Esta tiene mitología de sobra, tiene mucho contexto del universo y aparte te va a fascinar. Es un universo que sí es muy diferente a cómo se nos plantea y se nos muestra cómo puede ser una space opera en Rebel Moon. Este libro sí lo dudé mucho sin ponerlo, pero la verdad sí tiene mucho que ver. Zack Snyder se caracterizó mucho en Rebel Moon por traernos alguna que otra fumadita en ese universo. Y justamente si tú estás buscando algo que esté muy, pero muy fumado, que se la fume bastante, que no le encuentres sentido a veces a las cosas, pero que en su propio mundo tiene sentido, la guía del autoestopista galáctico te va a hacer que te formules y que veas mundos que tal vez no sean nada y que no tengan sentido, pero que en su propia mitología literalmente tiene sentido. Este hombre nos trae, digamos, una historia completamente diferente, porque es la humanidad, pues pierde, se destruye porque el planeta Tierra muere, y nuestro protagonista empieza a vivir un montón de aventuras, como una nave espacial que se alimenta o que avanza, no con gasolina, sino con una emoción del ser humano, y tú te quedas de, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿cómo vas a sustentarme eso? Y eso está bien fumado. Y Rebel Moon también a veces, en ocasiones, se fumaba muchas cosas que yo dije, eso no tiene sentido. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero justamente, este libro está perfecto para que tú leas algo que literalmente se la fume bastante. Ahora, si te gustó El Imperio de Rebel Moon, que obviamente es un imperio tiránico y que busca la destrucción de aquellos que no están a su favor. Bueno, ya aquí tienes otra recomendación, Justicia Auxiliar. Este libro lo recomiendo mucho porque en su idioma original a los personajes se les trataba con el pronombre de they o elle. Y no me vengas aquí a decirme, ay, no lo voy a leer o ay, me perdiste porque dijiste el pronombre, hiciste al lenguaje inclusivo. Ay, güey, la ciencia ficción siempre lo ha usado y lo ha dicho y lo han mostrado. O sea, no es nada del otro mundo, no tiene nada de malo que se use, y más si es en una historia space opera. O sea, imagínate que en el futuro lo usemos y tú no vas a vivir para eso. Pero el chiste, este imperio es tan tiránico que a Nander Manai, el emperador que está aquí, sí es muy culero, culero, literalmente es malo, es de esos personajes que vas a detestar y que aparte es este personaje no fallecerá tan fácilmente y aparte parece como una cucaracha, siempre va a regresar. Y me encanta, aparte también la mitología que crea.
de esos libros que tienes que leer. Y aparte ganó el premio Hugo. Sí, ganó el premio Hugo y el premio Nebula. Y literalmente todos, como el Arthur C. Clarke, el Locus y el BSFA. Ah, pues por algo fue. No fue por nada, ¿eh? O sea, fue por algo. Entonces, léetelo si te gusta un imperio tiránico como el de Rebel Moon, que fue el mundo madre. Y por último, si tú quieres buscar algo que tenga un personaje chingón, fuerte, empoderado, como la protagonista que sale en Rebel Moon, bueno. Yo sé que no tiene nada que ver con Space Opera, pero lo tenía que poner. La quinta estación de NK Jemisin tiene uno de los personajes más empoderados y literalmente así vivos que he leído. Es de los mejores. Literalmente no vas a parar de leer este libro. Yo lo amé con locura. Tiene uno de los mejores personajes jamás creados en una historia de ciencia ficción o fantasía, no sé qué sea, pero de los mejores. NK Jemisin sabe escribir personajes femeninos y aparte, bueno, obviamente es una mujer, pero me refiero de que sabe cómo hacernos sentir dolor, tristeza, todo, angustia. O sea, es maravilloso lo que nos transmite los personajes que crea NK Jemisin acá. Entonces, si tú quieres leer algo con personajes así de fuertes como los que aparecen en Rebel Moon, aquí está, léete la quinta estación de NK Jemisin. Pero bueno, mis androides, aquí le traigo estos libritos para que pues leas si te gusta Rebel Moon y pues ahí tengas una idea de qué es lo que puede encontrarse en la literatura que sea parecida a los medios audiovisuales que tenemos hoy en día. Pero bueno, me despido. Espero les haya gustado las recomendaciones. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.